muy sencilla. Llegué aquí a Santa Coloma con 19 años porque mi padre le gustaba mucho le gustaba Barcelona, ya había estado aquí con anterioridad. Y entonces allí en Andalucía, concretamente en Fuentes, en la provincia de Sevilla, sí, no había mucha expectativa de trabajo y tuvimos que decidir si nos íbamos a Sevilla capital o a Barcelona. Como él resulta que había estado aquí en Barcelona, lo conocía, total, que nos venimos aquí. Entonces tenía 19 años y nada, llegamos aquí a Santa Coloma. Nos venimos bastante bien porque mi padre había estado previamente en Alemania y había traído algo de dinero y total que pudo comprar un piso y por lo tanto fuimos quizá unos emigrantes un poco atípicos que venimos en bastante buenas condiciones ya con un piso comprado. No todo el mundo ha tenido esa suerte porque había mucha gente que han tenido que vivir en barracas o en malas condiciones o en otras casas compartiendo casas. Nosotros tuvimos mucha suerte. Después también tuve la suerte que enseguida busqué trabajo, encontré trabajo y en un primer momento de lampista, tuve un año así y luego pues también tuve la suerte de buscar una fábrica donde llevo 44 años. Total, que en líneas generales pues me ha ido bastante bien la vida aquí en Barcelona. Pero considero que no es el que hemos tenido bastante suerte. Porque ha habido muchos emigrantes que han venido y en un principio pues, lo pasaron muy mal. Recién llegado aquí a Santa Coloma, pues lógicamente como hace ya 44 años, pues no estaba como está ahora. Las infraestructuras que tenía Santa Coloma no son las mismas que las que hay actualmente. Recuerdo que uno recién llegado aquí, el ambulatorio que había, solo había uno, aquí precisamente al lado donde estamos, en la calle Doctor Ferrán, y aquel ambulatorio se quemó y era además muy pequeño. Y nos mandaron el ambulatorio que había a Fabripus. Teníamos que ir a Fabripus al ambulatorio. Y debido a esto pues hubo mucha huelga aquí en Santa Coloma, muchas manifestaciones. Y al final se consiguió el ambulatorio de la calle Mayor. Tiempo ya con recién muerto Franco, que también hubo las propias manifestaciones políticas y reivindicativas de toda la gente. Pero bueno, en líneas generales, bien. Y hoy he sido invitado aquí por Human Library. Y ha sido una experiencia muy chula de poder explicar el proyecto que has llevado a cabo en los últimos años, que es un proyecto de memoria, es un proyecto de memoria histórica, donde hablamos de la vida de un maestro, de una vida dedicada a la escuela y a la infancia, y que es truncada esta vida el año 36, con motivo de la guerra civil. Este hombre es asesinado por el bando franquista y su historia pues desaparece, nadie cuenta nada por miedo, y no es hasta 2010 que estoy haciendo fotos de una fosa común en Burgos, donde sale la figura de este maestro asesinado, que es el Antoni Benages, y de este proyecto de vida, este proyecto de memoria. Hemos hecho una exposición fotográfica que ha corrido por más de 20 salas, hemos hecho un libro que se llama Antoni Benages, el maestro que prometió el mar, y hemos hecho un documental que se llama El retratista, que lo estamos moviendo por diferentes lugares, sobre todo en un ambiente de maestros, de asociaciones de maestros, pero también en festivales como el Memory Mash, que está seleccionada, este documental está seleccionado ahora, y vamos haciendo un poco el picar piedra explicando la historia de este maestro de escuela. ¿Había un autobús? Bien. Ese autobús hacían subir a los prisioneros dentro, pero el autobús, el tubo de escape, o sea, el humo, en lugar de salir fuera, salía dentro. Son los entonces, claro, claro, los paseaban en autobús hasta que morían. Todos. Entonces, por eso calculaban unas 7 horas. En el campo, lo
principal para sobrevivir era tu oficio. ¿Ok? El oficio, tu trabajo. Por ejemplo, yo no sobreviviría, llevo gafas. Si llevabas gafas, estabas muerto. Por ejemplo, cosas tan simples. Después, si tú eras delineante, ¿conoces? Arquitecto. Si eras arquitecto, podías sobrevivir. ¿Por qué? Porque podías trabajar, podías hacer algo útil en la cantera. Si eres profesor, no. O sea, eran trabajos útiles en la cantera. Claro, esto tú no lo sabes cuando llegas. Entonces te preguntan tu oficio y del oficio va a depender tu vida. Si ellos te necesitan, vas a sobrevivir. Si no te necesitan, no vas a sobrevivir. Entonces son los 90 días que te he dicho. En la cantera, bueno, aquí no hay ninguna foto, pero se sobrevivió unos 90 días. No más. Era lo que... para lo que estaba pensado. Y había una empresa que se llamaba Wiener Graben, que hoy todavía existe. Están los herederos. Nosotros, como amical de Mauthausen, nos hemos dirigido a los herederos, que quizá deberían, bueno, agradecer o hacer algo, pero no han querido. No quieren. Dicen, claro, que ellos no tienen nada que ver, que son otros. Pero claro, la empresa esa vivió y sigue existiendo, y nos hemos dirigido, pero no sé. Bueno, en realidad yo conozco a los españoles, pero en Mauthausen hubo muchísimos más. En realidad, Mauthausen es un campo donde es para prisioneros políticos, no para prisioneros... No es como Auschwitz, por ejemplo. Mauthausen no es un campo de exterminio, es un campo de trabajo. Auschwitz es un campo donde... y sobre todo Auschwitz y Treblinka, ¿los conoces estos? En Polonia. Auschwitz era... bueno, Treblinka estaba al lado. Treblinka era un campo donde, cuando llegaban los judíos, no había nada más que una cámara de gas. No había ni barracones en Treblinka. O sea, la gente llegaba y moría directamente. En Auschwitz todavía sobrevivían un poco más. Pero Mauthausen es un campo de trabajo, no es de exterminio. Porque el objetivo es que saquen piedra. Entonces, por eso la gente, por eso hay más sobrevivientes en Mauthausen que en otros campos. Y sobre todo porque, claro, al ser un campo de trabajo necesitan una estructura que funcione. Necesitan prisioneros que estén en las oficinas, necesitan prisioneros que estén en la cocina, necesitan prisioneros que estén en la lavandería, en las duchas. Aquí, por ejemplo, había una cámara de gas, pero muy pequeña, casi no se utiliza. En Mauthausen las duchas son duchas. Son duchas de verdad. O sea, no es como en Auschwitz, que saben... No, aquí son duchas. Y, bueno... Hay un pequeño campo, aquí casi no había mujeres, hay un pequeño campo para mujeres, pero prácticamente eran todos hombres. Y son hombres de diversas nacionalidades, de todas, no había una nacionalidad. Los españoles llegaron a entrar unos 10 o 20 mil, se calculó, y murieron 7 mil. Son pocos. Pero si es el campo en el que trabajamos desde España, es el campo donde hubo más españoles. Los demás, aquí los españoles básicamente fueron a parar aquí, les llamaban en el Rot España. Me llamo Gabriel Gázquez, he sido libro humano en esta exposición que ha habido aquí en Santa Coloma. He tenido el privilegio y el placer de hablar con cuatro personas, dos jóvenes encantadores, un señor mayor de 91 años, súper encantador, y un señor chileno que ha tenido vivencias en su país parecidas a las nuestras. Me ha llamado la atención de Juan cómo él escuchaba, Juan el señor mayor digo, y la gran serenidad también a su vez de hablar, porque yo no tengo edad para recordar cosas de la guerra, pero... sí que tengo edad para recordar cómo fue la vida después de que el poder franquista estaba consolidado en este país. Cuando le contaba experiencias al señor Juan o a los diferentes personajes que he podido hablar con ellos, bueno, les ha llamado la atención algunas cosas, sobre todo los dos chicos jóvenes, Juan y Aida, que tienen alrededor de 20 años, pues no podían concebir algunas cosas significativas de aquella época. Por ejemplo, que íbamos al cine y toda la gente se tenía que levantar. Y hay del que no se levantara y hubiera algún policía disfrazado, porque podía acabar, haber ido al cine y acabar en el cuartelillo. La
se levantaba la gente para escuchar el himno nacional. Y después, con mucho respeto, te sentabas y escuchabas el Nodo, que era un noticiero propagandístico del régimen, donde se decía, por ejemplo, cosas como que Franco había matado un oso, como gran cazador que era, en las montañas españolas, o que había inaugurado un pantano. Después empezaba la película. O a los jóvenes les ha llamado la atención que, por ser zurdo, pues te podían castigar. Yo precisamente soy zurdo, y entonces te castigaban, escribiré mil veces, o te decían, escribe mil veces, no escribiré más con la mano izquierda. ¿Y con qué lo escribía? Con la izquierda. Entonces, cuando lo entregabas, como el profesor se daba cuenta que le habías hecho con la izquierda, pues otras mil veces más, así hasta que saltaba. O sea, si eras zurdo, escribiendo, quiero decir, pues significaba que tenías ideología del otro bando. Del colegio, por ejemplo, recuerdo las venidas del cura. La iglesia tuvo muchísimo poder en la enseñanza de los niños. La gente joven no sabe que teníamos una asignatura del bachillerato que se llamaba FEM. Era Formación del Espíritu Nacional. Entonces te metían la idea, una especie de religión también, a favor del franquismo. Una de las cosas que nos adoctrinaban era que Franco estaba en el poder gracias, de hecho en las monedas ponía Francisco Franco Bahamonte, por la gracia de Dios. O sea, estaba. Y esas cosas la gente joven, pues no recuerda, claro, no lo han vivido, ¿no? En definitiva, con cada uno de estos cuatro señores que he podido hablar, dos jóvenes y dos mayores, he disfrutado. Para mí ha sido una experiencia agradable, ha sido interesante, y me he quedado hasta la dirección electrónica de ellos, porque he hecho cuatro nuevos amigos. Esa es mi. Nuestra experiencia en Alemania de abril de este año, cómo fue para nosotros vivir todo aquello, que por muchos profesores que te expliquen toda la historia, no es nada, no sabes nada hasta que no estás allí. No sé, he explicado todo lo que visitamos, que son todos los campos, Buchenwald, Dora, las experiencias que tuvimos allí, conociendo algunas personas que estuvieron realmente allí, que vivieron todo aquello, que al final los liberaron, pero todo el tiempo que pasaron allí lo pasaron súper mal. Y fue una experiencia muy emotiva en la que lloramos casi todos. Y que realmente yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es increíble. Y bueno.